Y bueno, me trató como una reina. Ni pensaba ser chavista, ni mucho menos. Era todo el conductor de Caracas. Muy buena nota. Muy buena nota, un caballero, su papá encantador. Ahorita no sé cómo está. Muy chévere. Bueno, no, pobrecito, él se volvió loco. Sí. Y bueno, bueno, yo sí empecé a salir con él, así, normal. Salíamos, rozando, me iba a buscar en la moto. Me mandaba ramos de flores, el tipo, todo un estuche de monería. Era tan empalagoso que yo a veces decía, este carajo es demasiado empalagoso. ¿Va a ser el cuento corto? 45 minutos de pasé el cuento corto, güey. Carajo, somos a salita y nos vamos de rumba una noche. Un gato. Nos vamos de rumba. O sea, yo estaba más chava en esa época, era como más, menos tigresa. Y resulta que nos vamos de antro. Y cuando que terminamos en mi casa. ¿Va? Yo me tuve que meter en el baño. Ay, me la ganaste, yo iba a decir eso. Ok, me imagino. Es la experiencia, es el único hombre con el que me ha pasado eso. Que yo he dicho no. Es que no. Es que yo no voy a prender esta lavadora para lavar ese trapito. Y esa máquina. Yo no voy a prender esta lavadora para lavar ese trapito. Yo no lo podía creer. Yo me encerré en el... Yo le dije, ay, no, espérame. Y como que... Y él no estaba ni borracho ni nada. En esa época él estaba como un mamado. Yo pienso que era por eso quizás, que tenía demasiadas vainas inyectadas, no lo sé. Pero nunca en la vida me ha vuelto a suceder. O sea, si esto era importante, parado. O sea, ya ni en Tampax. Es una vaina mal. Pero yo creo que, yo después analizándolo, yo creo que por eso ese pana tiene como unos peditos mal, ahí mal. Grave. Yo dije, ¿qué? A ver, no, esto no es cierto. Yo buscaba ver si... No, no. Y decía, no es cierto. Y él, aparte, con una actitud de no joda. Tengo pero el palomón. O sea, según él, la actitud del pana era no joda. O sea, ¿sabes, no? Y decía, no es cierto, pana, no es cierto. Y decía, no puede ser. El cuento es que me meto en el baño y yo me miraba en el espejo, no se me olvida, me acuerdo como si fuera ayer. Yo decía, no, pana, este tipo tiene que tener un peo. O sea, a nivel de tener un peo. Es que ya ni un niño. Yo decía, este tipo tiene que tener un peo. Y el tipo, mami, te estoy esperando. Y yo, no, papá. O sea, no existe. O sea, yo pasete el favor a ti ni de coña. O sea, yo no estoy pasarle favores a nadie. Y menos a ese tipo. Bueno, chamo, pasó eso. No pasó, me duele la cabeza, tal. El cuento es que el tipo, llegamos medio de día, el tipo se fue a su casa y tal. Yo ya traumada. Al otro día, el lunes me tocaba grabación. Llego a grabar y ya no le contestaba el teléfono. No le contestaba. Yo decía, no, yo no, es que no, ¿para qué me voy a seguir yo con esto? Si yo no voy con este carajo para ninguna parte. O sea, yo sabía que nada que ver. Yo decía, no, yo no voy a poder. Yo, no, no se trata de amor, es que hay una realidad. Tú puedes amar mucho a alguien, pero a ver, y yo que me conozco, ¿entiendes? O sea, no existe. Y decía, no. Y el tipo me llamaba, yo no le contestaba, me mandaba flores. Y me decía, ¿qué pasa? Y le digo, no, lo que pasa es que estoy muy cansada. Y de repente le contestaba, porque me daba cositas, porque me trataba como una reina, era un príncipe. Pero yo sabía que ahí no iba a pasar nada. Llamo un día a... Ay, Crisol después como, pero chama, el tipo me llama llorando, que qué pasó, que qué fue lo que pasó. Le digo, ay, Crisol, pues nada, chama, que no, mejor no. Yo mira, yo voy a terminar esta ley, yo me voy para México otra vez o para Estados Unidos, no me acuerdo cuándo era que me iba. Son más agresivos. Es la única vez que me ha pasado eso con un hombre. Nunca más en la vida me ha pasado una cosa así. Y yo pienso que él debe tener un problema, porque ya es a nivel de enfermedad. Y cuando un hombre está así, ¿qué puede hacer? A mí me daba hasta lástima. Yo decía, pobrecito. Porque es un hombre bueno, es un chavo, en ese entonces, galán, educado, todo lindo. Sí, pero... Pero cuando dicen así, yo... Porque ya de repente otra amiga me ha contado una cosa. Sí. No de él, ¿no? De X, ¿no? Yo creo que exageran ustedes, porque no puede ser de repente lo que... No, mire, no. Yo sé que yo soy exagerada y tengo mala fama de exagerada, pero no. No. Para mí eso... Mira, yo sé cuando un hombre calza grande en el andar nada más. Porque ustedes, para ustedes eso es seguridad. Tú de repente ves unos carajos feos, flaquitos,
X, sí, joda, sí, tienen una puta actitud y dice que ay, hijo de puta tiene un machete que le llega aquí, seguro, pero seguro, no me equivoco, güey. Es verdad, es en serio, para ustedes es la seguridad, coño, como para nosotras la belleza o pues no sé, el físico, ¿estás de acuerdo? Claro, pero claro. Uno es así. El tipo no joda, tiene tremenda actitud y ese tiene un machetón hasta acá. Gracias. Y tienes a otros pajarotes grandotes, huevonos, todos amargados, de mal humor, siempre andan arrechos. Tienen una mierdita este momento. O son todos inseguros, o los hombres que le pegan a las mujeres. Los hombres que son maltratadores, generalmente son malos polvos o preguntan cosas o tienen un huevito de tamaño. Porque por eso, porque les da rabia. Porque no, la seguridad de un hombre, qué pena, pero está ahí. O sea, y yo decía, y yo creo que por eso se volvió tan acomplejado y tan estúpido. Con su machismo. Pero a ti qué te... Pero